Estimados amigos, buenas noches. ¿Cómo podemos retomar a la paz, a la justicia y a la seguridad cuando vemos hechos como estos? Sucedió en Ciudad Acuña, en el estado de Coahuila. Un valiente ciudadano documentó y exhibió un operativo policíaco para sembrar droga a una familia. Así es, estimados amigos, escucharon ustedes correctamente. Un operativo policíaco para sembrarle droga a una familia. En un acto de absoluto abuso de autoridad, integrantes de la denominada Fuerza Coahuila sembrando droga a una familia trabajadora de ahí, de Ciudad Acuña, en el estado de Coahuila. Los hechos, de acuerdo con la persona que nos envió este material, sucedieron este pasado jueves. Habitantes de dicha entidad piden ayuda por el mal funcionamiento de la denominada Fuerza Coahuila, que en lugar de proteger a los ciudadanos, lo cual es su obligación, se dedican a sembrarles droga, tal y como quedó documentado en este video. Exigen se frene todo este tipo de atropellos por parte de quien dice protege la ley. Así cita el mensaje que nos enviaron. Y bueno, estimados amigos, vamos a difundir de manera íntegra este video que nos enviaron desde Ciudad Acuña, en el estado de Coahuila. Ahorita, lo de esta persona que pasó ahorita, aquí van a ver en el video, Chihuahua, si se puede, aquí viendo en el video, miren, ahí va entrando el panochón para adentro. Dicen que lo gire, a ver, Chihuahua, a ver, bueno, regrésalo, por favor. Mira, vamos a ver este video, donde va entrando la persona que traen ellos trabajando, y ahí llega la patrulla, ahí se va a bajar la persona que nada tiene que ver, y ahí va corriendo, nada tiene que ver, y luego llegan los oficiales, nada tiene que ver, acaba de entrar el panochón, míralo, les va a abrir la puerta, entra adentro, mira, él les va a abrir la puerta el panochón, nada tiene que ver él, no es Fuerza Coahuila, va a salir y se va a ver bien clarito donde siembra las cosas en la moto, mire, ahí se los va a poner, mire, ahí va a llegar, ahí va a llegar a la moto, es el panochón. Mire, ahí va a llegar, él no es Fuerza Coahuila, él es cholo, nomás fíjese en los caminados que tiene, mire, ahí le va a sembrar y se lo da al oficial según él, miren, chéquenle, 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 mire, ya la yo, ya la yo, ya la yo según él, qué chingón, así se la llevan y así han estado sembrando en Ciudad Acuña, Coahuila, ya te encontramos una bolsa de cristal, ¿sí? Así se la llevan. Eso es como ellos trabajan, la Corporación de Fuerza Coahuila, y esta corporación va llegando ahorita, es un comandante nuevo. Es un comandante nuevo, porque el comandante que estaba ya se fue de aquí, lo cambiaron, y este que llegó viene bien bravo, pero son las mañas que tienen y las formas de trabajar. Miren, ya se metieron adentro de la casa sin ninguna orden antes de, según de revisar. Entró el panochón para adentro, el chavo que traen, ¿sí? El que es ese de blanco, nomás fíjese la acción, ahí va para adentro. Él no es Fuerza Coahuila, él no es Fuerza Coahuila, es un huerco vago, de los que le dan droga para que ellos puedan estar haciendo las cosas a servicio de la corporación. Mírenlo, chéquelo. Chéquelo, ese, míralo, sígalo con la flechita. Ese, nomás fíjese la acción. Los caminados que él tiene y los tenis nada tienen que ver con una corporación. Son unos tenis que usa un vago, un chamaco resistolero, piedrero, que con eso lo están manteniendo y le están dando para que esté sembrándole a la gente. Mírenlo, mírenlo. Si lo está viendo, ahí va. Miren la acción que va haciendo. Acá está una persona, la señora grabando, le quiere arrebatar el teléfono y al final de cuentas se lo arrebata. Nomás chéquelo. ¿Por qué? Y va a ver ahorita cómo se lo arrebatan y salen corriendo. ¿Por qué? Y así lo hacen. Mira, ahí se acerca ese, la mujer se retira. Acá viene el panochón atrás, mírelo. Ahí está, mírelo. Ahí está, mírelo. Ahí se va. Sígalo, nomás sígame ese de blanco, que no es Fuerza Coahuila. Sígale los pies. Y sígale nomás los tenis, de cómo los trae, nada tiene que verlos con tácticos ni ropa táctica, aire. Así los están usando y los traen arriba y así no es la primera vez. Mira, ahí está la señora, acaba el panochón por detrás, ahí le va a caer y fíjese cómo le rebata el teléfono teniendo un niño en brazos y así se lo puede tumbar, mire. Ahí va, mire, se está quitando unos guantes para no dejar huellas, pero ojalá porque el de celular, mire, mire, nomás fíjese la acción que hizo, hora de chingón. Así mero, mire, ya se fue con el otro. Y lo que dicen, reinícialo de fábrica para que se le borre todo, ¿eh? Eso es lo que comenta la señora. Ahí va, ¿sí? Se les ponen agresivos y eso es como están trabajando. Y esta es evidencia. Felicito a la familia, chingones de a madre, de estar grabando en su casa y con teléfonos celulares, ¿sí?
¿Por qué? Porque es la forma que puedes comprobarle al juez. Se llevaron la motocicleta, sí se llevaron la motocicleta, pero al final de cuentas, el juez tiene que ser consciente que fue una sembrada más. Y de estas hay muchos ante la federal, y la federal los está soltando por lo mismo. Ahí le va, un aviso al señor gobernador, así están trabajando los elementos. Yo sé que se molesta, jefe, pero le digo, así es, mire, ya va otra vez a revisar, ya no hay nada. Ahorita se van a llevar la moto porque a alguien le ha de haber gustado, más que nada para los quemones de llanta, ¿sí? O las envidias que se vienen dando aquí, porque el señor tiene unos carros ahí, pues que en realidad los está vendiendo, ¿verdad? Se ayuda con eso, ya lo conocen. Bueno, y aquí ya están ellos, mire. Pero en primer lugar, entraron adentro de la casa, antes de revisar la moto, se entra el chavo berijón ese, el panochón ese, se mete para adentro. ¿Qué es lo que hace? Se mete, abre el portón, se mete para adentro de la casa, persigue al padre de familia para adentro. Él no es fuerza Coahuila, no es autoridad. Y al final de cuentas, ¿qué hacen los elementos? Entran hechos madre para adentro como borregos. ¿Para qué? Para fregar a la persona. ¿Qué es lo que quieren al final de cuentas? Tumbarle 60, 70 mil pesos o 100 mil pesos o quitarle carros o tenerlo a cota. ¿Cuál es la razón? No entendemos. Nosotros ayer estuvimos en la Fuerza Coahuila de Proximidad hablando y negociando para que ya le bajaran un poquito esto, pero aquí las evidencias son bien claras. Bien claras son las evidencias, bien claras. Más claras no se pueden dar. Mucha gente y muchos compañeros de aquí de Ciudad Acuña no pasan este tipo de reportajes que se vienen dando por X razón, o les están pagando o están en la misma polla. Ahí ya están tomando datos de la motocicleta, de la moto María, porque supuestamente ya se la llevó la grúa. Pero si ustedes saben, bien claro se ve donde le está sembrando la droga el muchacho ese, el vago ese, al que le pagan con unas piedras para traerlo drogando, al que traen vendiendo droga en la calle, ¿sí? O sea, enójense si quieren, compadres, enójense, pero aquí la gente de Ciudad Acuña ya estamos hartos, cansados de este despotismo que traen ustedes, ¿sí? Yo ya fui sentenciado injustamente por una corporación también, y por eso mismo les digo, siéntense, compadres, hagan las cosas bien, los invitamos a que hagan las cosas bien, sanamente, no perjudiquen familias que trabajan sanamente, miren, cuando acá no tienen la necesidad de estar sembrando, por eso eres una persona preparada para hacer una investigación. Mira, ya te metiste adentro de la casa, ¿eh? Te topaste porque había un puño de familia. El joven ese, este que le estoy aquí mostrando, ese de caquis, ese que están señalando, este de abajo, ese, bájalo ese. Ese, ahorita se estaba burlando de la familia aquí, y la familia toda asustada, yo estaba mirando y lo estaba mirando que se estaba burlando. ¿Cómo es posible que una autoridad se burle de las personas, ¿sí? Que trabajan, ¿eh? No son delincuentes, que trabajan, que viven honestamente de un trabajo. ¿Cómo es posible que vengan a quitarle? El otro día a este señor, a este muchacho, también lo pararon por lo mismo, porque le vieron un carro bonito, le quebraron las costillas y al final de cuentas le quitaron 30 mil pesos. Y son los mismos, la misma corporación. Entonces yo creo que esto no se vale, compañeros. No se vale. Ay, por favor, compartan este video para que siga circulando en las redes sociales. Esto pasa en Ciudad Acuña, Coahuila. Y le llegue al presidente de la República. Compártenselo al presidente de la República para que sepan. Ya se lo hemos hecho saber al señor gobernador también de lo que pasa aquí en Ciudad Acuña. Ya se lo hemos hecho saber. Entonces, hoy me tocó vivirlo en carne propia, en viva voz y de propia vista todo lo que estuvo pasando aquí y ver el video. Este mismo video se va a presentar ante el juzgado federal, si es que quieren consignar la motocicleta al juzgado federal. Si no tienen vergüenza, vengan y regresen esa moto a quien se la llevaron, porque injustamente lo están haciendo esta familia, que pague 1,000 pesos nomás por llevársela, y el susto con las armas y la burla que ustedes están haciendo, ¿sí? Entonces, compañeros, aquí no hay nadie más, no hay nadie más que esos. Estas personas están trabajando así, están trabajando. Regrésalo, por favor, otra vez. Ahí van a ver exactamente donde entra el panochón. Los que van empezando a ver esto, van a ver donde llega la patrulla, donde entra el huerco vicioso que traen, donde entra el huerco vicioso, le siembra la bolsa de, hasta ahorita no sabemos, pero al parecer resultó que era cristal. Mírenlo, ahí va, es el de blanco. Mire, nomás le abrieron la puerta, se metió, abrió el portón. ¿Por qué? Porque él no es autoridad, y si lo pescan adentro no hay pedo, ellos se quitan la mula. Mire, le abre la puerta, se mete dentro de la casa, entran hechos madres sin revisar nada, mire,
Mira, chéquele, chéquele nomás. Y luego va a ver, mire, ya entraron, va a ver ahorita que mire, ya va a salir el panochón hecho madre, el huerco, el vicioso, ahí le va a sembrar, mire. Mire, mire, y luego ya sale y se acerca otro, ahí hacen el pancho para que el otro compañero de ellos esté grabando. Mírelo, ya se lo, ni lo sacó de adentro, lo sacó del chaleco. Lo sacó del chaleco y ahí viene, ahí. Ya encontré, mira lo que encontré en la moto, ¿sí? Sí, eso es lo que tienen que tener pendientes, compañeros. Esto sí es un buen reportaje y es chingón de la familia que saquen esto adelante. Y así tiene que estar la población ya. Pongan cámaras en su casa. Graben, pongan cámaras en sus trocas. Ya no te puedes cuidar. No te puedes cuidar de lo... Ahí está saliendo el otro de dentro. Y luego dicen que no andaban adentro de la casa sin ninguna orden. ¿Sí? Mírenos, ahí los está viendo usted. Échese ese trompo a luña. Mire, gracias a Dios, esta página es grande. Ahorita llevamos 406 personas que nos están mirando. Muchas gracias. Estas páginas son de ustedes. Estas páginas van a transmitir la realidad de lo que pasa en Ciudad Acuña, Coahuila. Esto es lo que está transmitiendo. Esto acaba de pasar hace unos momentos aquí en Ciudad Acuña, Coahuila. Abuso de autoridad y siembra de drogas a familia trabajadora de Ciudad Acuña. ¿Sí? Mírenlo. Si en verdad una persona se dedica al narcotráfico o X cosa, yo creo que lo debes de atorar en su momento jurídicamente, debes de hacer tu trabajo, para eso fuiste una persona preparada. Yo estuve presente cuando venía llegando que el chavo ese de gris le habla a su comandante y le dice, comandante, aquí tengo una 40 que sabe qué, no entiendo la clave esa. Pero sí lo escuché que estaba diciendo, aquí tengo una 40, que estaba hablando de una persona, me imagino, que les estaba reclamando que ella había visto cuando el vicioso le sembró las cosas, la droga en la motocicleta. Y no quiero que vayan a agarrar represalias contra mi persona, ni contra mis cosas. Entonces, ahí se las dejo de tarea, compañeros, se las dejo de tarea. A ver, ahí se las dejo, esto es lo que pasa, mire, ya hay paz arriba. Ahí pasa, se ve cuando se lleva la moto la grúa. Sí, también. Bueno, ahorita ya se va todo. Cheque. Aquí el chavo va a quitar el teléfono. Mira. A ver, ahí le quitaron el. Regrésale tantito. Me regreso tantito al vicioso. Mira, desde que pasa, regrésalo. Quiero que miren esta acción que hacen y la forma en que trabajan. Desde ándale, déjalo ahí. Miren, ahí va el vicioso. El vicioso, mire, agarró por atrás. Ya trae la encomienda de arrebatarle el teléfono a la señora, sabiendo que trae un niño en brazos, que no puede saber si en la estrujada la señora se le puede caer el niño. Nomás fíjese, no lo puede hacer, no lo logra. A ver, ahí se lo va a arrebatar, mire, nomás mire cómo se lo arrebató. Va y se lo lleva al me imagino que es el encargado, el jefe. Mire, ahí se lo lleva ese flaquito que está ahí, el de Kaki, ese que está volteando con la mano en la barbilla. Ese es el que trae a todo el mando. Bueno, ahí le va. Ya le dieron el teléfono, se lo quitaron a la señora. Allá la traen sin importarle nada. Y amenazándola, pues que se la van a llevar y que la van a inculpar de la droga que encontraron. ¿Sí? A ver, ahí va. ¿Dónde está la grúa? A ver, vamos a ver también dónde se llevan la grúa, miren. A ver, ya ahí duraron un rato las motos, ahí están. Ahorita ya le van a hablar a la grúa. A ver, ya va llegando la grúa. Y se llevan la moto. Injustamente. Ahora usted es bueno que ponga sus comentarios y compartan este video donde tengan que llegar. Ahí está llegando la grúa, se la están llevando. Nomás para que se dé una idea. Lo que le pasó a esta familia le va a seguir pasando a otros. A otros. ¿Eh? A otras personas. Entonces, muchas gracias a todos. Nomás para que se dé una idea, esta página lleva 664 personas, 764 personas que la están mirando. 764, y son pocas, porque hemos llegado a que lo miran mucho más, nomás mirándolos. Entonces, yo sé y agradezco a ustedes que este video tiene que llegar, mándeselo al presidente de la República, a Manuel López Obrador. Es lo que está pasando aquí en Ciudad Acuña, más no sé en otras partes, pero eso es lo que está pasando aquí en Acuña, y yo creo que ya es tiempo que las corporaciones trabajen bien. Acaban de hablar que las corporaciones, las patrullas, las van a pintar de blanco y negro por otra cosa, pues para cambiarle un poquito ahí. Pero en realidad ahí les estoy mostrando ahorita lo que está pasando aquí en Ciudad Acuña, Coahuila. Esta familia, yo me encontraba ahorita
cenando con mi familia y me hablan y yo me acerco, no, pues atentamente llego y me acerco, no les falto el respeto, pero ya al ver los videos de la casa donde está aquí y ver un poco de lo que se estaba tratando y el despotismo del oficial, cómo se estaba burlando de la señora con el niño, yo creo que no es de humanos, yo creo que no es de personas con temores, yo creo que es una persona enferma de poder, abusan de que tienen un poder. Usted califique y póngase a pensar, ¿eh? Póngase a pensar. Si las personas andan con las armas así, le dan un arma a un cuerpo vicioso de esos, ya entre sus loqueras, ya ve lo que pasó en Camarones Lira por la misma droga, ¿quién no le asegura que es un mismo vicioso de los que traen ellos ahí trabajando? No le asegura a nadie. Entonces, ahí se lo dejamos, compañeros. Yo ojalá y les pidemos que compartan este video, que lo compartan y no se queden callados. Y les vuelvo a repetir. Así está pasando esto. Esto fue tomado de las cámaras, de las cámaras directamente. Ahorita, en unos momentos, de las cámaras de la propiedad de la casa. Entonces usted nomás póngase a checar. Lo que le pasa a esta familia le puede pasar a usted. Así que no vengan saliendo con que la moto venía cargada con droga, porque la droga, bien clarito se ve, que el vicioso ese que traen ahí, piedrero, cristalero, con ojos sumidos, es el mismo que han traído siempre. ¿Sí? ¿Sí? Aquí a nosotros nos llega información de todos, de los viciosos que traen, de todos, la bola de viciosos. Y muchas las veces no los exponemos, o mis compañeros no los exponen, nomás porque preferimos hablar con la corporación y hablar con los comandantes, porque exponer una persona de esos, a poner un vicioso de esos en la cara haciendo lo que está haciendo, ¿sabe una cosa? Pasan cosas, no queremos ser cómplices de algo de lo que pueda pasarles a los viciosos, ¿sí? Entonces, familia de Acuña, si tienes un hijo que es vicioso, retíralo, que no ande haciendo ese tipo de cosas, que no esté perjudicando a otras familias terceras porque lleve un taco a tu casa, no le esté por unos celulares que se roban los celulares, le arrebatan los celulares a la gente y luego se los roban y luego se los dan a los viciosos y luego los viciosos se creen hasta comandantes allá donde andan. Yo creo que no es justo lo que está pasando aquí en Ciudad Acuña, Coahuila. ¿Sí? Entonces se ve donde el vicioso entra a la casa, sale corriendo, le abre, se mete y le siembra las cosas, no le siembra, hace acá sus fintas y la saca de su bolsa aquí, en esta parte. Ya le habían dado una vuelta, ya habían llegado, está checando los videos. Ya habían pasado temprano dando vueltas, ya habían estado dando vueltas. Y se ve también claramente donde traen al vicioso arriba. Entonces, usted nomás opine usted nomás. Todos saben. Bueno, ahí se regresaron y ya escondieron. Así es, a ver. Pasaron primero. Se mira. A ver, vamos a ponerle, les voy a poner un pedacito donde se pasan. A ver. A ver, ¿dónde van a pasar? Mire, temprano pasan, nomás dése una checadita, temprano pasan. A ver, donde pasan temprano, mire, pasan temprano y miran las motocicletas, ¿sí? Miran las motocicletas, ¿con qué fin? Pues ya se la sabe. A ver, ahí se va a ver ahorita. Ahí se va a ver ahorita. Esa troca Chevrolet, yo digo que tiene que algo que verte porque... Esa troca Chevrolet también pasó varias veces. Sí. A ver, ahí vienen, mírenlos. Ahí vienen pasando temprano. Mírenlos. Ahí va. Se quedan volteando las motos. ¿Sí? Y una troca Chevrolet también. Pásate de temprano, mira, ahí están parados, mira, ahí se bajó. A ver, regrésale tantito, por favor. Mira, ahí salió yo, pico. Mira, ahí sale el muchacho primero. ¿Fue primero o es ese ratito? Espérame, regrésame. Mire, aquí, quiero que mire esto. El panochón siguiendo al propietario de la casa, mire, llegan, se paran. Lo vieron desde un principio cómo se baja el panochón. Mire, aquí es otra toma, esta es otra toma. Mire, ahí se bajó el panochón. Mira, acá está el muchacho dentro de la casa, los ve
y el panochón sale corriendo y lo persigue aquí, irelo. Ahí va el panochón para adentro, se le metió adentro de la casa viendo niños y familia y hubo broncas, mire, ahí va el otro, ahí va el otro. Mire, mire, ya abrieron y se metieron, mire, adentro de la casa, mire, ya salió el panochón y es donde siembra la motocicleta, que ya lo vimos en el, desde un principio. Ahí va el otro. Mire, ya dentro de la casa, sin ninguna orden y sin nada, ni una orden judicial, ni una orden federal, porque ellos no pueden ejecutar nomás así porque si entran. Ahí está lo que yo, según él. Ahí está lo que yo, mire, según él. Pero acuérdese que desde un principio lo vimos, la moto está parqueada afuera, ya yo, una bolsa blanca, mire, ya llévate, vámonos. Ya con eso, según él, ¿sí? Entonces, estas evidencias van a ser tomadas en cuenta en el juzgado federal o igualmente en el Ministerio Público Estatal. A ver, para que tomen en cuenta nomás esto. Y se pondrá su queja también a las dependencias que deben de ser y a la, ante la federal por el abuso de esto a la federación. Mira, ese es el panochón, es el panochón. Si alguien lo identifica, el panochón ese, y nomás fíjese en los tenis que trae, que no tienen nada que ver, absolutamente. Mira, ese está quitando los guantes para arrebatarle el celular a la mujer. Ya se lo arrebató, sale corriendo, mire. ¿Sí? Sale corriendo. Mira, acá están las personas ya. Mire. Ahí está, y se enojan. Y gracias a ustedes, compañeros, gracias. Llevan ahorita 1,228 personas mirándolo en este momento. Mire, allá va. Ese es el panochón. Mire, allá va el panochón atrás, mírenlo, aquel que vaya atrás. Ya se metió la mujer. Allá van estos para adentro, pues ¿quién no les va a tener temor? Aquí va un oficial, mire, mire. Mire, esperemos ahorita para ver la cara de los oficiales. Ahí va el panochón, ahí se para hasta la puerta. El vicioso, ese es el vicioso. Nomás quiero que le cheque los andados y los tenis, que nada tiene que ver. Nada tiene que ver, nada tiene que ver. A ver, regrésamela tantito. Vamos a tomar las caras de los oficiales. Los oficiales, no la puedes congelar, tantito. A ver, ahí está el vicioso, ahí está el vicioso. Dale tantito, ahorita te digo cuál. Dale para allá, dale para allá. Ay, mero. A ver, ahí está un oficial de los que estaban, entraron adentro de la casa. Busca el otro oficial. Eso es abuso de autoridad aquí y en China. Es abuso de autoridad aquí y en China. A ver, otro más, otro más. Otro más. Otro más, otro más. A ver, ahí va, pa, ¿con qué? Regrésate ese también, regrésate el otro para atrás. Aquí no hay vuelta de hoja, aquí no hay vuelta. Regrésalos para atrás, regrésalos para atrás. Regresa, mira, ahí va el vicioso, ese es el vicioso. A ver, simplemente quiero que se fijen los tenis, a ver si le podemos captar los tenis. No, aquí se mira, los tenis son tenis corrientes, tenis de hule, esos de las pulgas, de los que ya no quiere mi gente ahí. Esos son unos tenis Converse. A ver, ahí le va. A ver, regrésamelo tantito. Nomás quiero que se fijen en los tenis, quiero que se fijen en los tenis, mire, es un vicioso, a estos muchachos les llaman topos, ¿sí? Son, los pagan con droga y les pagan con una feriecita ahí por semana y después anda llorando la familia, pues que ya no los hallan, que porque están encerrados en el bote, cuando ya no les sirven, pues los entaman y les siembran droga, ¿sí? Al final de cuentas los mandan o los encierran cuando acá y lo van y lo sacan. Sí, entonces, regrésenle para que vea todas las quienes. Mira, ahí va, ese es el vicioso, mira. Ese es el vicioso. Quiero que se. Páralo. Quiero que se fijen los tenis. Mire, los tenis no son tácticos. ¿Cuándo ha visto usted un elemento de fuerza Coahuila con tenis y pantalones guangos de esos que usan los chamacos de ahora que se llaman Dickies? Nomás chéquelo. Y la camisa larga guandajona como las que uso yo. Sí, chéquele nomás. Chequele, ese es el vicioso y es el que hizo todo, fue el que sembró, abrió la puerta y se metieron los demás, ¿sí? Así están trabajando y de eso hay mucho, mire, y le voy a poner aquí y va a ir viendo las caras de los oficiales que van pasando, mire, ahí va el otro, para que así no digan después, a ver, páralo, así, que digan, ¿sabes qué? Yo no era, me confunde, no, era la patrulla, ¿qué patrulla era? 101 parece, era la patrulla 101 de policía de reacción, si sí, no es de proximidad, es de reacción, ahí le va, a ver, allá viene el otro, congélamelo, ahí viene el otro, ese era el que se burlaba de la señora,
Ese desde que yo llegué, yo lo miré y se estaba burle y burle de la señora, de la madre de familia, toda asustada. Si no es por una vecina, logran llevar y lograr su objetivo. No se lo llevaron, se llevaron la motocicleta según por la siembra de droga. Si vergüenza debían de tener, saben bien que hicieron mal. Regresen esa motocicleta a su lugar, porque ustedes van a pagar los 1,000 pesos de la grúa. Los 1,000 pesos de la grúa. Sí, porque esto es para poner una queja también al señor gobernador, al señor Riquelme, de lo que está pasando en Ciudad Acuña. Siempre dicen que quieren evidencias. Aquí están bien claras las evidencias de lo que pasa en Ciudad Acuña, Coahuila. ¿Sí? ¿Sí? De los que, de las chavos que andan levantando y que andan haciendo cosas, son las mismas corporaciones. No es nadie al más y ustedes lo saben. Ustedes lo saben, ahorita aquí no hay nadie malos, porque gracias a Dios ustedes tienen bien brindado todo, está perfecto, no nos oponemos, pero sí, no, sí nos oponemos a que estén robando y maltratando a la gente, y porque aquí es feria. Chéquese un elemento de Fuerza Coahuila a ver si trae un carro viejito. Todos traen carros nuevos. ¿Por qué? Porque de ahí les queda, con el sueldo que les pagan, sí les da para mantenerse y vivir cómodamente, pero no para tener lujos demasiado como los que traen, ¿sí? Bueno, compañero, ya les digo, ya se van estos. Entonces usted nomás, chéquele, ya se le puso todo, se le explicó todo, el abuso de autoridad contra esta familia que vive trabajando y honestamente, y nomás para que chequen, ¿sí? Entonces les pido a todos que compartan y me ayuden a compartir este video, que se haga viral el video, como muchos de los que hemos subido, que se haga viral, para que vean las autoridades que aquí en Acuña se están cometiendo atropellos y abusos de autoridad y siembra de droga, ¿sí? Por los elementos. No estamos atacando directamente a las corporaciones, no se confundan. Les estamos diciendo que simplemente hagan su trabajo. Mire, la familia no quiere problemas. Baje la moto, venga y déjela. Venga y deje la moto así como se la llevó. No pasa nada. Ya lo bregaron a la familia esta con 30 mil pesos, le golpearon al señor y ahora vienen otra vez sembrándole droga porque vende carros, ¿sí? Bueno, pues si la bronca es que vende carros o que trae carros para vender o que vende motocicletas o que de repente trae una moto, y no es el primero ni el último, hay muchos aquí en Ciudad Acuña que venden. Pero lo que pasa que no da el moche, no da la cota que ustedes quieren y a fregazo se lo quieren bailar, ¿sí? Entonces, sí les pidemos de favor, regresen esa motocicleta, que ustedes saben que cometieron un error. No anden haciendo eso. La gente de Acuña un día se va a cansar de ustedes y se va a levantar como se han levantado en otras partes. En otras partes se han levantado, ¿eh? Hay autodefensas en otras partes en contra de las autoridades. Ustedes no pueden estar abusando de la gente. Ustedes no pueden, por un poder que el pueblo les dio a ustedes, porque pidieron las firmas para que entraran ustedes. ¿Eh? Y todos se las dimos. Comen de nuestro sueldo, viven de nuestro dinero. ¿Cómo es posible que ustedes estén maltratando? Es como muerden la mano al que te da de comer. ¿Por qué hacen eso? No deben de ser así con las gentes. Nosotros somos gente humilde, gente trabajadora, gente honesta, ¿eh? La gente tiene temor manifestarse, decirles. Pero saben que ahorita lo vieron. La gente se armó de valor, los vecinos, y aquí estaban. Si no, ustedes se hubieran metido para adentro. ¿Y sabes qué? Y ya vieron cómo quitan los celulares, cómo se los arrebatan a la gente. Entonces, ahorita, esa es una evidencia. Y se va a hacer viral. Y yo sé que los compañeros que están oyendo, que están mirando, saben bien que esto va a llegar donde tiene que llegar, ¿eh? Esto se va a hacer viral. Muchas gracias a todos, compañeros. Dios me los bendiga. Y esto es lo que pasa en Ciudad Acuña, Coahuila, con la autoridad de Fuerza Coahuila de reacción de allá de la casona, de la Casa del Terror, en Ciudad Acuña, Coahuila. Y ustedes están viendo claramente donde sembraron. Y la moto, mañana vamos a ir al Ministerio Público a sacar la moto. Y en el transcurso que me vaya ahorita a la casa, aunque no vaya al Ministerio Público, hago responsables a estas personas. Así de fácil. Se hacen responsables porque agarran represalias contra uno. Entonces yo los hago responsables, yo no soy una persona viciosa, yo no ando cometiendo ningún delito, ¿sí? Lo único que hago es donde me llaman, yo grabo, ¿sí? Es lo único que hago. Yo no los traigo que anden haciendo cosas malas, ¿sí? Entonces, hagan su chamba bien, hermanos. Miren, yo los felicito cuando han hecho las cosas bien, mis respetos. Qué bonito es que yo les he invitado a que hagan algo.
Miren, en Saltillo, me canso de decirles, hay un grupo que se llamaba Los Grafitos, y lo rescataron de las drogas y los vicios del resistol de 5000 y del churro y de todo eso. Y luego se salvaron y hacían bailes. Y luego de eso conocí un grupo antes de que me encerraran estos y me fabricaran lo que me fabricaron, porque a mí yo también fui inocentemente juzgado dos. Me aventé casi 2 años y me dieron 27 años de cárcel la juez que está ahí. Por cierto, que se agarre, porque también la tengo demandada. A ella, porque ella fue la que me metió. A lo mejor no la corre, nomás le llaman la atención porque pues se va a lavar las manos. Pero al fin y al cabo, pues yo puse mi queja, como va, ¿sí? Yo puse mi queja como cualquier ciudadano. Bueno, referente a eso, pues no podemos permitir tanto abuso que esté pasando esto. No lo puedo decir. Yo sé que en varias partes de aquí de Coahuila está sucediendo esto. Muchas gracias a todos. Mi número de teléfono es 8777-8821-34. Miguel Iglesias, muy bien, muchas gracias. Si alguien tiene mi número, yo quiero que alguien me haga el favor y ponga mi número ahorita aquí para que los compañeros que estén viendo el video, agarren el número para platicar con ellos. Si hay un asunto o algo que los podemos ayudar o asesorar, que nos hablen con mucho gusto, ya que contamos con unos abogados también, compañeros, ¿verdad? Y un grupo de empresarios. Muchas gracias, podemos servir en algo, atención médica, lo que se pueda, podemos servir, también le puedo servir. Tengo mi página Sin Pelos en la Lengua, mis páginas, les pido de favor, díganle a sus amigos que me sigan en las redes sociales, no caben más, pero sígame ahí, sígame, póngale en seguir para que esto siga creciendo, compañeros. Muchas gracias, yo le doy gracias a todos. Mi página ahorita tiene poco que la abrí, tengo 5000 amigos, ¿verdad? Ya no puedo recibir más, pero los que seguidores tengo 3500 por ahí, o 3600 seguidores. Entonces, pues si podemos agregar otros poquitos más, los que quieran. Y aparte tengo Sin Pelos en la Lengua en Ciudad Acuña, Coahuila. Entonces, esa página es exclusivamente para este tipo de eventos. Usted mándeme la solicitud, el logotipo es un carrito verde, blanco y rojo, dice, es del mercado sobre ruedas. Póngale por ahí, mándeme una solicitud, yo se la acepto inmediatamente, yo lo checo. Ese es mi número, Adriana Paredes. Adriana, te lo agradezco, ese es mi número, ahí me lo puso Adriana, ese es mi número. El número que puso Adriana aquí abajo de Pablo, ese es mi número, márqueme y estamos. Muchas gracias a todos, Dios me los bendiga.